Hola a todos, bienvenidos al canal Naturaleza Mágicamente Bello. Y les voy a explicar el tema sobre la botánica. La botánica es la rama de la biología que se encarga del estudio de las plantas, como morfología, fisiología, reproducción, evolución, distribución y con el medio ambiente. Y la importancia de los ecosistemas. La importancia de la botánica. La conservación del medio ambiente. Desarrollo de medicamentos naturales, seguro alimentario. En la conservación, de las plantas, lo que a su vez lo contribuye a la preservación de ecosistemas y la biodiversidad. El estudio medicinal es a través de la botánica genera importante avance en la industria. El conocimiento botánico es esencial para la preservación de especies vegetales de que son fuentes de alimento. Ramas, que es fitografía, que se enfoca en la descripción y clasificación de las plantas. Fisiología vegetal, que estudia los procesos y mecanismos en las plantas. Y ecofisiología, relacionado con la fisiología de las plantas y medio ambiente. El estudio de la anatomía de las plantas va la morfología vegetal, que se centra en la estructura externa de las plantas. Histología vegetal aborda la estructura interna de los tejidos vegetales. La citología vegetal analiza la estructura y función de las células de las plantas. Clasificación de las plantas. Plantas sin semilla, que son las algas y las briófitas. Y las plantas con semilla, que son angiospermas y angiospermas. La importancia de la conservación en la flora. Preservación de biodiversidad. La conservación de la flora constituye y mantiene la diversidad en la especie vegetal en el planeta. El equilibrio ecológico. Las plantas desempeñan un papel crucial en el equilibrio de los ecosistemas, incluyendo en la calidad del aire, el ciclo del agua y la biodiversidad. Recursos genéticos. La flora alberga valiosos recursos genéticos que podrían ser fundamentales para la evolución y la seguridad alimentaria futura. La aplicación de la botánica en la medicina. Descubrimiento de nuevos fármacos. Investigación botánica ha dado lugar al hallazgo de compuestos medicinales en plantas con propiedades curativas. La producción de fitofármacos ha permitido la creación de medicamentos a partir de compuestos naturales presentes en las plantas. Uso de la botánica en agricultura. 40.000 en especies vegetales cultivadas. Se estima alrededor de 40.000 especies vegetales son utilizadas con el fin agrícola en el mundo. Y 80 alimentos producido aproximadamente en los alimentos consumidos en los seres humanos se deriva en la agricultura botánica. En avance. Secuenciación del ADN vegetal. Capacidad de secuenciar el ADN de las plantas. Ha evolucionado la taxonomía y la biotecnología vegetal. Edición genética de plantas.
Nuevas técnicas de edición genética ofrecen oportunidades para mejorar la resistencia y calidad de productividad de las plantas cultivadas. En conclusión y recomendación, la botánica es una disciplina fundamental que impacta significativamente en el bienestar humano, la preservación del medio ambiente y en el desarrollo sostenible. Se recomienda fomentar la educación y la investigación en botánica para garantizar un futuro prometedor. Y esto es todo. Y el próximo video, que es dentro de 8 días posiblemente, porque se me ocurrió un poquito el horario que había creado, es sobre la climatología. Espero que les guste este video. Si lo leí rápido porque tengo sueño y eso, bueno, chao.